Frena de eso, noticias. Invitando a la comunidad panameña a que conozca, que investigue, se solidarice con el pueblo de la República Árabe Saharaui Democrática. Es un pueblo que está luchando por su autodeterminación. Bueno, vinimos a traer principalmente una carta a la embajada de Marruecos, pero no nos quisieron recibir. Ahora estamos haciendo un pequeño piqueteo en solidaridad con el pueblo de Saharaui. Aquí estamos presentes, siempre solidarios con todos ellos, pidiéndole a Dios que muy pronto tengan su liberación. Y saludo a todos los saharauis, que yo estuve allá en el mes de noviembre. Es la embajada de Marruecos aquí en Panamá, a la ocasión de la represión violenta que ejerció la policía y los militares en el área del Ayun y el área del territorio ocupado del Sahara Occidental por parte de Marruecos. Ellos se han posesionado de ese territorio que es del pueblo saharaui, que está luchando para reafirmar su independencia y su soberanía. De manera que a la ocasión de la visita del delegado especial del secretario general de la ONU, al venir acá al área ocupada, entonces por supuesto que el pueblo se manifestó pacíficamente para manifestar su rechazo absoluto a la ocupación y el genocidio de Marruecos sobre ese territorio. Se está pidiendo que Marruecos salga del territorio saharaui. Por eso entonces, ante esa represión, estamos aquí en Panamá, ante la embajada de Marruecos aquí en Panamá, haciendo esta protesta en solidaridad con la lucha del pueblo saharaui y también pues para exigir al Marruecos que salga definitivamente del territorio que ocupa. Y por último también para llamar la atención a la ONU y a la comunidad internacional de los países para que cumplan con el compromiso de realizar un referéndum que garantice la soberanía e independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Frena de eso, noticias.